Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en una sesión que corresponde al seminario de matemáticas aplicadas con el tema de modelos de combate. Vamos hoy a revisar otro ejemplo de aplicación de la ley de Lanchester o de modelos tipo Lanchester. Pero esta vez a la batalla de Iwo Jima. Entonces, Iwo Jima fue el último combate real que se hizo en el frente japonés. Iwo Jima es de alguna forma la entrada a el Japón. A la isla de Japón, pues. Y digamos que ese fue el último reducto de los japoneses en ese frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué condiciones confrontaron los japoneses a los a los gringos, básicamente? Ya no había ahí una fuerza militar conjunta, sino que estaban ya solos, ¿no? Los japoneses, y pues prácticamente ya no tenían de dónde sacar refuerzos, cosa que sí pudieron hacer los gringos. De hecho, tuvieron, me parece que 3 o 4 oleadas de refuerzos. Y bueno, o sea, realmente ya fue aguantar nomás por aguantar. Después de Iwo Jima cae todo Japón, y bueno, finalmente cuando los gringos sueltan las bombas en Hiroshima y Nagasaki, realmente ya no tenía poder bélico el Japón, ¿no? Entonces, pues finalmente es un crimen de guerra lo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, Iwo Jima o Iwoto es una isla japonesa de estas que se formaron alrededor de volcanes. Forma parte de una de las prefecturas de Tokio, es decir, de alguna forma era la entrada hacia Tokio. Y la batalla termina o se da por terminada en algún momento de febrero de 1945, ¿no? Todavía un poco antes de que decidieran soltar las bombas, de que soltaran las bombas, porque ya hay muchas pruebas de que habían decidido soltarlas desde antes, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un modelito sin solamente de la parte de combate. Entonces, nos interesa. Vamos a usar una cosa parecida a la de al Lanchester estándar, pero una de las ecuaciones pues va a tener un término de. Un término aditivo que van a ser los refuerzos de los gringos, ¿no? Ok, entonces vamos a lo que vamos a ver se basa en un artículo de Engel que se publicó, si no mal recuerdo, en el 53.
diciembre del 53. Entonces, pues menos de 10 años después de la batalla, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve el modelo. Una solución obtenida por métodos numéricos y una forma usando métodos pensando en el comportamiento asintótico para obtener los por un lado en el comportamiento asintótico, pero por otro lado haciendo una discretización que es bastante sencilla. Y que está esa parte está buena, porque usan una discretización que uno actualmente podría decir, bueno, pero eso es como mucho, pero vamos a ver que le funciona a Engel. Y bueno, ahorita vamos a ver también parte del artículo. Y pues eso, vámonos al pizarrón, a ver qué tanto le podemos avanzar, a ver qué tanto podemos decir respecto a la batalla de Iwo Jima. Vamos para allá. Ok. Entonces, la imagen más famosa de la batalla de Iwo Jima es la de la banderita, ¿no? De los gringos poniendo su banderita, pero poco se habla de cómo se terminaron rindiendo los japoneses. Acá, esta parte de acá chiquita es Iwo Jima. Entonces, de alguna forma es el último reducto de los japoneses antes de que cayera toda la isla. Y lo que hicieron fue en la costa había una montaña y en esa montaña debajo había unas cuevas. Y en esas cuevas fue que hicieron una especie de fortificación y allí lograron permanecer y defender la costa que habrán sido pues casi un mes o un poco más. Sí, como un mes. Se considera que empieza en febrero ¿cómo se dice esto? La ofensiva. Y el 26 de marzo ya se considera que está pacificada, ¿no? Donde pacificada significa que ya no hay combatientes activos. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser todos muertos o todos capturados o distintas cosas, ¿no? Un poco la situación histórica en ese momento de la guerra es que pues ya habían caído Berlín y ya había caído Italia, ya habían recuperado toda la parte europea. Entonces, estaba ocupada la mitad por soviéticos y la mitad por ingleses y gringos, pero ya no había guerra en Europa y a los japoneses les había ido mal en todos lados. Los expulsaron de Manchuria
los chinos, los chinos del Frente Popular, los expulsaron de Indochina, los vietnamitas del Frente Nacional, y pues andaban en retirada, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que ya no había refuerzos del lado japonés. Entonces, vamos a escribir el modelo. En este caso, vamos a tener M, van a ser los aliados. Y N van a ser los japoneses. Y este está basado completamente en un Lanchester más estándar, ¿no? Este no es el modelo tipo Bracken, con los exponentes, ¿no? Sino que aquí la P y la Q van a ser uno. Ahora, los aliados, los gringos, más que los aliados, tienen una función de nuevas tropas, ¿no? O tropas de refresco, que es una función lineal escalonada, y esta A representa el poder de fuego de los japoneses y N es la concentración de tropas japonesas, que va a cambiar solo respecto del poder de fuego y la concentración de los gringos. Ahora, hay una cosa que yo le discuto un poco a Engel, que Engel dice, estas N y M son las tropas efectivas, ¿no? Pero en realidad de lo que estamos hablando es de concentración de tropas en el teatro de combate, no exactamente de el número de efectivos. Entonces, porque entonces estaríamos hablando más bien de un modelo discreto y no de un modelo de este tipo. Pero bueno, la A y la B, pues son las tasas de combate, les llaman, y la suposición fuerte que se hace es que la tasa de aniquilación es proporcional a la concentración, ¿no? Directamente a la concentración. Entonces, esta no es una batalla de tanques, no es una batalla de barcos, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos el combate directamente, más o menos directamente, porque finalmente los gringos desembarcan en algún momento, y antes de desembarcar pues están cañoneando desde la costa. Los japoneses digamos tienen artillería de a pie, pero también tienen explosivos y tienen lleno de explosivos la costa. Entonces es de concentración en el sentido de que la concentración finalmente fue el factor decisivo. Pero no es exactamente esa la naturaleza del combate. Pero bueno. Entonces, bien. Entonces, esto se puede resolver por cuadraturas, y para una condición inicial, ¿no? M0 igual a M en el tiempo 0 y N0 igual a N en el tiempo 0,
Una solución analítica de esta cosa puede ser mdt igual a m0 por coseno hiperbólico de la raíz de a por b, todo por t, menos raíz de a sobre b por n0 por el seno hiperbólico de raíz de a por b por t. Y la n tiene una forma análoga. Es n0 coseno hiperbólico de ab t menos, y aquí hacemos b sobre a, ¿no? Esa es la otra tasa, por m0 seno hiperbólico de ab t. Aquí se me están olvidando dos términos. Este tiene un término integral que es la integral de 0 a t del coseno hiperbólico de ab t menos s por los refuerzos, ¿no? Y este también se lo tenemos que poner acá, pero acá pues va a ir restando porque el efecto que tienen los refuerzos en la n pues es negativo, ¿no? Y va pesado con la tasa b sobre a, que es el poder de fuego de los gringos sobre el poder de fuego de los japoneses, ¿no? ¿Qué tanto sobrepasa el poder de fuego de estos al de estos? Y esto va de 0 a t. Es el seno hiperbólico de a por b t menos s p de s de s. Ok. El tiempo t0 es t igual a 0 es cuando empieza el combate. O sea, antes de que se dé el primer tiro, no estamos contando absolutamente nada. Ok. Ahora, esta es una simplificación, ¿no? Porque bien podríamos considerar algo del estilo. Los refuerzos menos el combate menos CM y DN en DT igual a refuerzos menos BM menos DN, ¿no? Entonces, el problema acá es que esta Q, este es como el modelo general, ¿no? Tenemos los refuerzos, el combate, ¿no? Los dos refuerzos, el combate, y esto se interpreta como pérdidas operacionales o bajas por circunstancias ajenas al combate. ¿No? Los que se enferman. De hecho, deberíamos considerarlo para el lado japonés porque el reporte que se tiene, el reporte histórico que se tiene, la memoria histórica que se tiene de esa batalla del lado japonés, es que muchos se enfermaron de disentería, ¿no? Les dieron un montón enfermedades gastrointestinales, y que muchas muertes que no fueron por combate fueron por esas infecciones gastrointestinales, ¿no? Ahora,
Ojo también porque aquí no se están contando las bajas por fuego amigo, ¿no? Los gringos llegaron tan alborotados que hubo más bajas por fuego amigo que por, es decir, por disparos de sus propios compañeros que por el poder de fuego del enemigo. Y hubo mucha gente que en algún momento decidió que ya no quería seguir combatiendo del lado japonés y fueron ejecutados, ¿no? Entonces hay muchas bajas de ambos lados que no se están contando, o que se están contando como si fueran combate, ¿no? Pero bueno, eso pasa en todos los combates, ¿no? Ok. Ahora, se puede simplificar con algunas, tanto este como el otro modelo que es más sencillo, todavía se puede simplificar más para poder usar los datos que sí se tienen, ¿no? Entonces, ok. Se puede determinar un número que vamos a llamarle M estrellita T. Este es el número de observado, cantidad observada de efectivos, al tiempo T, ¿no? Y se puede describir los valores de la P estrellita para tiempos, para días concretos, ¿no? Entonces, los gringos recibieron refuerzos durante los primeros días y después ya no volvieron a recibir más hasta el fin de los combates, ¿no? Entonces, la PDS, estos son los refuerzos diarios. Ahorita vamos a ver cómo se escribe. Entonces, la PDS en realidad es esta P estrellita discreta en T y T más 1, ¿no? Ok, donde la S, entonces lo que vamos a suponer, que a mí siempre se me ha hecho chistoso que hagan eso, es que la función esta es continua, cuando en realidad es discreta, ¿no? No es que todo ese tiempo hubo una cantidad constante de tropas nuevas, sino que llegaron las tropas y luego en otro día hubo otras tropas, ¿no? Entonces, pero vamos a dejarlo así de momento. Y entonces se puede hacer una discretización del modelo. Y se plantea de la siguiente forma. En el tiempo T más 1, lo que vas a tener son los que tenías antes por el coseno hiperbólico de A por B menos N de T menos P de T sobre A, que si se fijan esto no es más que la suma de que es la integral aquella, por A sobre B, el seno hiperbólico de A por B. Y ya nos olvidamos de la T, ¿no? Igual en el T más 1, la N tiene una forma análoga. Es lo que tenías antes, menos P de T sobre A por el coseno hiperbólico de A por B, menos M de T A por B, coseno hiperbólico
de A por B más P de T sobre A, ¿no? Que son los que alcanzan a matar. Entonces, ahí está. Este es el sistema discretizado. Y a partir de esa discretización se puede obtener los parámetros A y B, ¿no? Entonces podemos escribir la B como N en el 0 menos N en el T, donde esta es lo que les decía, N de T va a ser el valor asintótico, ¿no? Este es la N asintótica. Que como tenemos datos de cuándo se terminó, en qué momento se terminó el combate, entonces podemos calcular esto. Y esto sobre la integral de 0 hasta este T de la función discreta M sub T respecto de T, ¿no? Pero como es discreta, esto lo podemos escribir como N0 menos NT sobre la suma de las MTs. Desde el tiempo igual a 1 hasta la T, ¿no? Y es desde el tiempo igual a 1 porque es justo cuando empiezan los combates, ¿no? Pensando discretamente es cuando empiezan los combates. Entonces, si sustituimos la B, obtenemos una N barra de T descrita como sigue. Va a ser N en 0 menos B por esta cosa con T igual a 1, perdón. La T va a ir aquí. Y esta va a ser una S que va desde 1 hasta esta T, ¿no? Y la N en 0, pues no es más que N gorro de 0, ¿no? Y la A la podemos aproximar igual de forma discreta como la suma de la diferencia entre los combatientes nuevos y los que ya estaban, desde T, desde el momento que llegan hasta el momento que está el combate, y todo esto sobre la suma de las n's, pero de la n discreta, ¿no? T igual a 1 hasta S también. Ok, ahora, sustituyendo esto, obtenemos una M barra de T, que no es más que la suma de las P's, desde S igual a 0 hasta T, y A por la suma de las N's con gorro. Entonces esta pues nos da una aproximación discreta del sistema anterior y podemos hacer una refinación más de esta porque podemos reescribir las n's. Entonces esta es la suma de P de T menos M de S, desde T igual a 0 hasta S, sobre, y esta suma la vamos a promediar. ¿Quién va a ser? Pues es el promedio del valor asintótico por el tamaño de lo que dura el combate, ¿no? Entonces, es un medio de N0 más NT, todo, no, no sobre,
todo esto por cuánto dura el combate, que podríamos decir que son temas un días. Y la, digamos, la parte de los datos es que la P fueron 54,000 el primer día. Cero el segundo día. Seis mil el tercer día. Cero los días 4 y 5. 13,000 el día. Este es, podríamos ponerlo así, ¿no? Sí. Está entre 3 y 5. Y para S es entre 5 y 6. Son 13,000 y 0 después, ¿no? Entonces, se tienen ya esos datos. Los combates duraron 36 días. La suma de las tropas sobre los días de los gringos son 2,037,000. La suma de las N's, no. Las N's llegaron a tener 21,500. Y al final, pues vamos a suponer que nadie estaba combatiendo, ¿no? Y entonces podemos determinar a la A con los cálculos anteriores. La A va a ser 0.05 y la B va a ser 0.01. ¿No? Lo que te dice es que los japoneses eran más efectivos, pero al no recibir refuerzos, pues poco importa que tengas esta cantidad de esa tasa de certeza, ¿no? Al tirar. Entonces, nada más para terminar, déjenme ponerles una parte del artículo de Engel, donde hace ya, digamos, el sumario de todos los resultados. Y me interesa que veamos esta figura, que son la gráfica de las tropas gringas en los días, ¿no? Entonces, si no hubieran recibido los refuerzos, hubieran decaído, ¿no? De hecho, estas son las tropas activas. La línea punteada, no sé si se alcanza a ver bien. Déjeme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. La línea punteada, que está como oscilando alrededor de estas dos, son los datos reales. Las líneas, hay unas líneas de guiones largos, que son la solución
discreta, y la línea continua, pues es la solución continua que se tiene, ¿no? Entonces hay una, es, aquí sí se tiene una buena aproximación. Habría que ver del otro lado, ¿no? Porque veíamos en que con el aparato de Bracken teníamos para uno de los bandos muy buena aproximación y para la otra no tanto. Pero bueno, de momento dejémoslo aquí y nos vemos en la siguiente sesión.